Bueno, pues hoy nos encontramos, o seguimos más bien en la Feria San Isidro Labrador 2016. Hoy nos encontramos con la señora Sonia, quien, bueno, pues en este maravilloso día, 10 de mayo, preparó todo un evento para el Día de las Madres. Señora Sonia, ¿cómo se siente usted con este festejo? Pues agradecida, muy contenta. Pues primeramente gracias a Dios por darnos la oportunidad de brindarle a la gente un día muy agradable. Y pues felicito a todas las mamás por acudir a este evento que está con mucho amor para ellas. Siempre dijo el presidente que no solamente el 10 de mayo hay que festejar, sino cualquier otro día. Hoy se preparó algo con mucho sentimiento y mucho cariño. Claro que sí, está todo muy bien organizado, con mucho amor para todas las mamás, para que pasen un rato agradable en este día, pero festejándolas siempre. No siempre estar en el DIF es algo que la gente piensa que es algo fácil. Hay que presionar al presidente para que nos dé recursos, hay que siempre andar apoyando, pero hay cosas muy buenas, pero también hay cosas muy tristes que nos llevamos. ¿Cómo le ha ido usted en el DIF? No, bueno, yo quiero agradecer a Víctor, la verdad he tenido su apoyo al 100% y creo que hasta ahorita las actividades también han salido muy bien. Creo que cuando se tiene una buena organización y una buena relación, yo creo que las cosas siempre se van mejorando. Pues está con nosotros también aquí el presidente Víctor, quien, bueno, pues también dio su mensaje hace ratito. Víctor, 10 de mayo, digo, los que tenemos mamá, pues siempre un festejo agradable. Sí, claro, es un evento importante para, pues, a nivel nacional, ¿no? Lógicamente, y pues hoy quisimos festejar como se merecen las madrecitas, un evento sencillo, pero de corazón y principalmente para, pues, esa señora que día con día cuida, como les dije, nos guía, nos da la luz, el camino y aparte nos da nuestras regañizas, nuestros consejos, ¿sabes? Que a veces merecemos y bien. Decíamos que antes el psicólogo era un chanclazo, hoy ya un poquito menos se hace. ¿Anduviste en comunidades hoy también festejando a las mamás? Sí, por ahí estuvimos entregando algunos obsequios en diferentes localidades, asistimos a unos eventos culturales que tuvimos por ahí. Bueno, llegamos un poquito tarde, pero fue agradable el día de acompañar ahí a las madres en todas las comunidades. Pues Víctor, el mensaje que le quieras dar a las mamás que también nos van a ver a través de las redes sociales y en televisión. Bueno, principalmente hoy en su día, felicitar a todas las madrecitas, un tributo a nuestras madres que ya se adelantaron, que están en el cielo, y principalmente a las que están, pues cuidarlas, guiarlas y obedecerlas, y principalmente agradecerles que Diosito les diga, les siga dando más y una mejor vida. Y un de cariño aquí para todas las madres del municipio, un fuerte abrazo, y de parte de mi esposa y de su servidor, un beso de todo corazón. Gracias, que Dios los bendiga mucho. Señora Sonia, su mensaje para la gente también que nos ve. Bueno, pues agradecerles, como siempre. Les deseo que la pasen bien, que disfruten esta gran feria, que está muy, muy hecha con todo el entusiasmo. Y bienvenidos sean todos a Francisco Z. Mena, que los espera con los brazos abiertos. Bueno, pues ese fue el mensaje que las autoridades. Vamos a ver si continuamos nosotros. Vamos y continuamos al estudio. Gracias.